¿cómo y por qué usar direcciones de hardware aleatorias? Incluso cuando no estás conectado a ninguna Wi-Fi, tu equipo envía señales para buscar redes Wi-Fi. Estas señales contienen información de tu dispositivo que pueden usar para rastrearte, comprometer tu privacidad e incluso tu seguridad. Si el adaptador Wi-Fi lo permite, sería conveniente cuando te vayas a conectar a redes desconocidas la función de direcciones de hardware aleatorias para que otros usuarios no puedan hacer un seguimiento a tu PC. Ahora que ya hemos resumido rápidamente de qué se trata eso de las direcciones MAC aleatorias, vamos a ver cómo activarlas para todas las redes y después, cómo hacerlo para solamente para algunas redes de nuestra elección. Vamos al logo de Windows 11, que está en la parte inferior izquierda. Clic con el botón derecho o pulsación prolongada si usas pantalla táctil. Vamos a seleccionar, ya con el botón izquierdo del ratón, Configuración. Clic izquierdo de ratón en Wi-Fi. Activamos el interruptor, hasta que ponga activado, lógicamente, y listo. Ya tenemos para todas las redes la función direcciones de hardware aleatorias y haremos que sea más difícil realizar un seguimiento de la ubicación del dispositivo. Ahora bien, si quieres que esto solo sea aplicable a una red en concreto, déjalo como estaba el interruptor, a la izquierda pues. Entra a administrar redes conocidas. Selecciona las opciones de la red de la que no te fíes mucho con un clic izquierdo de ratón. Baja hasta donde veas la opción de direcciones aleatorias y activa la función. La próxima vez que te conectes a esa red, lo harás ya con más seguridad. Si deseas que solo se cambie una vez al día tu dirección, también tienes la opción disponible. Es una opción intermedia, cada día será como si te conectaras por primera vez a esa red. Pues nada más yo creo. Espero que te haya gustado y haber podido ganarme un like, de todas formas, ya me siento afortunado por su visita. Un saludo y que tengan un buen día.